ojalá que podamos vivir una jornada en paz. Ahora sí, cronómetro en cero. La gran pregunta que nos hacemos a esta altura del partido, minutitos, apenas segundos, es quién tendrá la pelota. Los equipos que se acostumbraron a que la tenga el otro y nosotros contraatacamos. Veremos cómo es el desarrollo del partido. Pero fantástico. Marcaba de cerca. Atención, que se viene con la pelota. Quisiera hacer bien, atención con esta. El remate. Justo la sacó. Qué oportunidad, qué oportunidad. El centro. No pasó nada. Arrancó con la pierna. Abrió, picó. Ruiz. Un marcador exquisito, Parece que los exquisitos son nada más que los que tiran caños. Pero a mí me gusta correr un jugador así. Es que está muy metido atrás. Tenés que recorrer casi 100 metros para que le llegue la pelota a aquellas posiciones. Que la va a perder. Cuando pasan estas cosas, la gente rápidamente recurre al refrán de la frase histórica de la que lo que te perdés después de la montaña. Cabio por adentro. Señoras y señores, no lo canten, no lo griten, los abracen, no se puede creer, no se puede entender. No se puede describir, no se puede contar y cuántas cosas no se pueden. La toma como puede, muy esquinado, muy solo. Esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale. Acaba el remate. Qué posibilidad de chance que bien se anticipaba. Sigue buscando por arriba. Esta vez no pudieron los centrales. Cabecea, se lamenta una posibilidad más para el partido. Nadie por adentro. Quiere pitarlo. Bueno, se acabó el primer tiempo. Señoras y señores, vamos a una pausa. Hay partidos que son para disfrutar. Este partido es duelo. Están igualando 0 a 0. Ahora por acá. El que va a cruzar es insiste lo que va hacia atrás ahora para ¡vale, gol! ¡Gol! Define bien. Sereno, tranquilo, con corta carrera. ¡Gol!
12 minutos de este segundo tiempo. Y vas a hacer el centro del arco. La larga botella para afuera. Por el amor de Dios. Que grita, ¿verdad? El animate, jugá. Es que si no lo levantan los entrenadores, como dicen, se habían conformado con lo que estaban haciendo los dos. Que viene para pegarle de lejos. La sacaba el central. Podemos tener influencia con esta referencia que hacemos al brazalete, ¿eh? Porque siempre uno nuevo, ¿eh? ¿Sabes por qué estamos en esta tontería? Porque el partido es en Bodrio, dice llanamente, es en Bodrio. ¿Se lo perdió? ¿Qué potencia tienen los dos? Lanzados, son terribles. Enojó, ¿eh? Porque realmente el movimiento, cuando hizo que le pateaba la pelota al cuerpo, es de alguien que se quiere revelar. Tiro libre. Una falta grosera de alguien que anda buscando presas, ¿sí? Telefónica Movistar. ¿Dónde está Movistar? Está el fútbol. Solo en la derecha. Le va a pegar, ¿eh? Seis jugadores por lo menos miraron al banco y preguntaron cuánto falta para terminar. Atención que se viene con la pelota. Lo que nos preguntábamos si finalmente iba a ser una virtud, su serenidad, acá por el comienzo del partido, precisamente lo ha sido. Y está fijando el partido. Final del encuentro. Triunfazo. Porque ha sido un partido disputadísimo, tremendo. Siempre dio batalla hasta en los momentos más débiles. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches.